con color celeste y steps in wearing white with light blue. Vamos a ganar esta weight. Rico, ¿no? 237.5 pounds, su peso oficial 237.5 libras. His professional bueno. Record 33 victories against only 3 losses, with 26 of those victories coming by way of knockout. Su récord profesional 33 victorias con solo 3 derrotas y 26 victorias por knockout. El ex campeón mundial peso completo del CMB, WBC Heavyweight Champion of the World. Solo veo, yo veo. And now rank number 4, Arthur Mercant Jr., ¿no? Out of Akwi Ebo, Nigeria. No a York, es el Samuel. Ah, Lawrence Cole. Lawrence Cole, claro. Gracias. Bueno, señores, vámonos de campana a campana y de esquina a esquina. Vaya duelo que vamos a tener, sí, por supuesto, en la categoría de los pesados. Samuel Peter, que evidentemente tiene residencia en Las Vegas, africano y con descendencia también norteamericana, enfrentará justamente a Nagy Aguilera de Newburgh, Nueva York. Los tenemos en pantalla, calzoncillo negro, Newburgh Aguilera. Y en el caso de Samuel Peter, calzoncillo blanco, verdaderamente llama poderosamente la atención. Ha bajado de peso. Samuel Peter peleaba en la categoría de los pesados. Así estamos comenzando esta gala a través de Box Azteca 7. Sí, señores, de cara a un duelo espectacular, Manny Pacman Pacquiao enfrentando justamente a Joshua Clory. Rodolfo Vargas, ese es el primero. Así arrancamos ya. Gracias, mi querido Carlos Alberto Aguilera. Precisamente está la fiesta de Box Azteca 7 comenzando desde Dallas, Texas, con este pleito en la división de los pesados. Ya señalaste justamente la presencia de Samuel Peter, ex campeón mundial justamente de la máxima categoría. Se enfrenta ahí a este hombre de poderosa pegada. La mano izquierda llevaba las peores intenciones y por poco logran conectar a Samuel Peter. Aquí están otra vez la intervención del tercero sobre la superficie. Lauren Cole, un originario justamente de estas tierras tejanas, mi querido lamazón Samuel Peter, que viene muy combinadito ahí con sus guantes y su pantaloneta, que tiene los mismos divos en azul turquesa. Lamazón Samuel Peter nació en Nigeria. Rodolfo, Nigeria ha tenido 5 campeones mundiales. Recuerdo a Hogan Kid Basey, a Herbie Hyde, Henry Akinwan de Dick Tiger y Samuel Peter, este mismo que estamos viendo. Esos son todos. El otro, el que está enfrente, Nagy Aguilera, nació en República Dominicana, que ha dado 14 campeones mundiales, entre ellos Teo Cruz, que murió en un accidente de avión. Dos golpes más unos, dos a Chevrolet. Aprovecha, ya es tuya la herencia Cheyenne, ya sabes, búscalo con tu distribuidor Chevrolet. Aquí viene la combinación justamente de Samuel Peter tratando de encontrar a su adversario. Mientras tanto, observamos cómo el hombre precisamente de la pantaloneta en color negro y los vivos en rojo trata de encontrar a este Samuel Peter. Ahí Samuel Peter soltando esa mano derecha, otra vez soltándola con toda la fuerza de que es capaz de conectar, y ahí está castigando a Región Blanda. Lo tiene contra las sogas, puede ser la oportunidad justamente para este granulón. Samuel Peter ahí lo tiene, no lo va a dejar ir, castigando con ganchitos a la Región Blanda. Mientras tanto, no se lo puede quitar de encima Nagy Aguilera, justamente el del estado de Nueva York, aquí en los Estados Unidos. Ya salió por un costado, ahora trabaja con la mano izquierda, ahí en forma de recto, tratando de encontrar la combinación ideal. Samuel Peter otra vez soltando la mano izquierda. Estamos ya en la recta final de este primer capítulo, movidito. Ahí el anuncio de que quedan los últimos 10 segundos, así que el primero de estos 10 está haciendo historia aquí en la ciudad de Dallas, Texas, previo al Manny Pacman Pacquiao y Joshua Clory. Vamos a pausa, continuamos a través de Azteca 7. Este es el
aquí ubicado en Texas, en Fred Pine, una zona verdaderamente espectacular, donde el ama está pensando en comprarse una residencia, pero solo pensando, porque la verdad es que pues ahí se quedan los pensamientos. Bueno, señores, para ustedes hay buenas noticias. Atención, 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 tenemos de regalo kits de entrenamiento que incluyen guantes, vendas, para, sí, incluso hasta cuerda. Si son de los primeros 5 en enviar desde su celular, Box al 40400. Además, sí recibirás fondos de pantalla, Box al 40400. Suena la campana. La tarjeta de Don Amalamalamicha. 10 puntos para Samuel Peter, 9 puntos para Nagui Aguilera. Pocos golpes claros en el primero, pero eso los dio Samuel Peter. Nagui no está parado donde debe para poder responder. Un campeón pone a temblar a su rival. Tecate, patrocinador oficial. Evita, evita el exceso. Bueno, señores, ahí sonó la campana y de inmediato vámonos ya. Este es justamente el ataque de Samuel Peter, que ha sido constante. Está trabajando incluso de forma lateral. Esa famosa defensa de la U es lo que intenta hacer este chico Aguilera. ¿Qué es la defensa de la U? Entrar, moverse hacia un lado, hacia el otro y tratar de que no le peguen en el rostro. Si algo tiene Samuel Peter es eso. Volados laterales que van a hacer daño, que van a marcar la diferencia. Este es el recorrido y gana nada más como Aguilera lanza ahora a la izquierda e intenta ser mucho más rápido. Cuando se marca el gap, se marca la distancia, se marca la diferencia, señores. En ocasiones los golpes más fuertes terminan por mandar los rivales a la lona. Y es lo que busca hacer. El jab puede también ser de poder. La mala malama. Peter está llegando con ese jab de izquierda a la cara de su adversario. Eso es lo que está mandando en la pelea. Peter tiene 29 años de edad. 29 no son muchos para un peso completo, que como ustedes saben resisten bien hasta los 35, 36 años. Aguilera tendrá que demostrar que está a la altura de un Peter que quizá todavía conserve algo de su poderío. Por decisión unánime nada es mejor que una chelín cuando se le va con todo. Ataca de forma lateralizada. Entra, golpe, Lawrence Colby al conteo. Y justamente está en 5. Los jueces aquí están marcándolo. Voltea Lawrence Colby, levanta las manos. ¡Ay, todavía camino, señores! Pero los impactos poderosos ya los vimos. Por decisión unánime nada es mejor que una chelín que ahora puede ser tuya a increíble precio. Aprovecha y estudia la herencia chelín. Visita a tu distribuidor Chevrolet por lo pronto. Va atacando a Samuel Peter. Lo pueden cerrar. Ya tocó la lona Aguilera. Va caminando hacia atrás, mucho estilo. Pero ya se fue a la lona, Lama. Fue una derecha cruzada, cortita, muy precisa, la que depositó en la lona de Dominicana, radicado en Las Vegas, que comienza a haber terribles problemas en la pelea. Bueno, vean otra vez, ataca por abajo. Es lo que tiene Samuel Peter. Vean, recibe castigo. Pero le dan un volado de izquierda, poderosísimo. Intenta otra vez, ataca abajo. Lanza arriba, tremenda derecha, no tiene más. Ya lo durmió, señores. Vaya un impacto poderoso. ¡Qué clase de seguidilla! Uno, dos, tres, cuatro. Aguilera se quedó dormidito. Se fue lejos, lejos, lejos de este planeta. Y es que Samuel Peter, vaya condición. Este es realmente el peso natural de Samuel Peter, Lama. Ciertamente mostró que tiene algo de lo que había exhibido hace algunos años para ser campeón del mundo. No fue de los campeones gloriosos de la división de peso completo, es indudable, pero este Peter sigue siendo protagonista. Bueno, señores, veíamos justamente en las repeticiones. Atención, vea cómo Samuel Peter baja perfectamente y en esos momentos que baja, vaya movimiento de atracción. Ataca con todo y en esos momentos hace un daño terrible, terrible sin duda alguna. Aquí por lo pronto Samuel Peter viene y termina por agarrar a Aguilera y darle un abrazo. Señores, el conteo de Lawrence Cole me parece fue justo en el momento ideal. Vaya golpe impresionante. Vamos a hacer una pausa. Regresamos aquí a través de Box Azteca 7. Señores, la casa del boxeo mañana, mañana. 22 horas en punto, en directo y en vivo. Manny Pacquiao ante Joshua Clory. Ladies and gentlemen, referee Lawrence Cole steps in and stops. 2 minutes 24 seconds. Escuchen, señores, ya el anuncio de Lupe Contreras. Bueno, ha sido un recorrido impresionante también de Lupe a lo largo del año entre Campeón Azteca y muchas otras cosas. Está aquí con nosotros. Escuchamos ya el anuncio oficial. Asalto. El vencedor por knockout técnico, the winner by way of technical knockout, the Nigerian Nightmare, Samuel. Bueno, ahí está Samuel Peter. Entonces, repetimos, se queda con un récord muy interesante. 34 peleas ganadas, 3 derrotas, 26 knockouts. ¿Hasta dónde puede llegar Samuel Peter, Lama? Te escucho porque es un hombre que ha enfrentado en varias ocasiones título del mundo en categoría pesada. El ajedrez de